aquí, poquito a poco, empezar a ir buscando los huecos de mi oponente. ¿Vale? Un poquito de demostración. Lo que he evitado que pasara nada. Intento buscar sobre todo aquí. ¿Por qué? Porque su escudo no le deja ver abajo. Tiene toda la parte libre de la pierna. El pie, pierna, y si subimos un poquito más para arriba, peor todavía. ¿Vale? Hasta aquí un poquito más o menos, ¿vale? Hay mucha cosa más, pero por desgracia el tiempo no nos da para tanto. Creo que os paso. Pues también os aplaudo, espero que os haya gustado. Mira con la punta. David, estoy por aquí, porque me mucho para allá. La otra vez que estoy mucho para allá. Vale. Sí, mejor que se aparten porque es que se ve muy poquito. Con el natural. Cuidado. Vale, tocado a Luis en el casco. Muchas veces hay que decírselo porque ellos ni se dan cuenta cuando están ahí dentro. Sinvergüenzas, pero que podían suponer la diferencia entre la victoria y la derrota. Estoy hablando de uno de los mercenarios más famosos de la Edad Media, también en el Renacimiento en Grecia con los bizantinos, también. Bueno, estamos en el siglo XIII, nos centraremos. En las cánticas de Alfonso X ya se habla de los terribles almogárabes, tropas mercenarias que se dedicaban al saqueo, al pillaje y que podían inclinar la balanza entre la victoria y la derrota. Y ya van a ser ellos mismos los que lo expliquen, por favor. Sí. Participa un rato, ya está. Pero no, que tengo nervios, ¿eh? Bueno, estamos acostumbrados a luchar, pero no va a hablar. Bien, gracias por la presentación que nos ha hecho el compañero, porque normalmente no nos dan participación. Le dan la participación dentro de la grima de ellos. Como ha dicho, nosotros éramos los peor de lo peor. Nos dedicábamos a robar, a asaltar, violar, entre, eso es lo más fino. Entonces, ellos, que podían ser caballeros y dados que tenían dinero, nos contrataban a nosotros para hacer el trabajo sucio, o para mandarnos primero, para ir haciendo ya refriegas y luego ya allanarles el camino. Como veis, no tengo dinero, y el poco que gano me lo voy a gastar al día siguiente por la noche, ya entendéis. Suelo tener varias mujeres y, bueno, una vida muy, muy mala. Normalmente ellos me contratarían a mí para hacer el trabajo. Difícilmente pienso yo, como ha dicho mi compañero, no hay nada escrito. Pero en este tipo de recreaciones aprendemos un montón. Y sobre el entrenamiento aprendemos al manejo de armas, incluso a desarrollarlas. Porque no hay nada exacto y escrito, al 100%. Entonces, yo pienso que estoy en campo de batalla, yo con estos monstruos, pues cuerpo a cuerpo, difícilmente me enfrentaría. ¿Vale? Porque yo puedo ser una mala bestia, pero tonto, como ha dicho el compañero, no soy. ¿Vale? Y esto es un carro de combate. Y tú delante de un carro de combate tienes de perder. Pero no se viene el caso de que yo, como buen soldado que soy, tuviera mi técnica de entrenar en caso de que me tuviera que enfrentar con ellos, pues, no voy a salir corriendo, porque soy un tío cojonudo. Pero tampoco voy a
pillarme ahí, ahí, malo, loco. Entonces tendría que buscarle la vuelta. Y entonces lo más similar que podemos encontrar nosotros es como una jauría de lobos que rodean a la presa. Yo no intentaría el cuerpo a cuerpo con él, sino intentaría buscarme a varios compañeros y cansarle. ¿Por qué digo cansarle? Esto sería lo ideal, porque yo trabajo con la cabeza. Yo no presentaría batalla cuando le beneficiara a él. Lo haría cuando yo le beneficiara yo, porque mis armas, se ve que no tengo nada. Mis armas son el sol, el terreno, la lluvia. Yo me aprovecho de eso. Yo lo llevo a mi terreno. Yo me espero aquí, los tengo al sol bastante rato y cuando están que se caen desmayados, de no poderle ver y de la insolación, es cuando yo los tengo ya preparados para atacarme. ¿Vale? Como habéis visto, yo sé que estos, los primeros 5 minutos son máquinas de matar. Conforme pasa el tiempo, se van agotando. Y cuando se agotan, los golpes son ya más inciertos, la cabeza se le nubla. Entonces, cuando yo tengo mi terreno, yo voy de verano. Todo el mundo de campo de batalla han participado como ellos. La gran mayoría eran como yo, no llevaban casi nada. Y la gran mayoría iban forzados. Eran agricultores y tal, pero lo que estaban deseando era pegar media vuelta y salir. Entonces, ¿yo qué manejaba en el campo de batalla? El terror. Yo era un maestro en el terror. Había forjado una leyenda sobre mí, y yo antes de entrar a la batalla hacía un espectáculo para los que estaban en el centro y decía, hostia, esto es un diablo, lo voy a poner. Yo ya he ganado 50%, tengo que ganar. Pero yo montaba aquí más parafernalia con fuego, gritos, ¿vale? Yo, los que eran más veteranos, pues diría, bueno, me da igual, pero los otros se han cagado. Bueno, pues digo, por suerte no me enfrentaría nunca con ellos, pero si llega el caso, más o menos hemos ensayado una serie de movimientos, aunque no estaban aquí, no son cosas de lógica. ¿La lógica qué es? Ellos manejan la espada muy rápida y, como digo yo, cargan el brazo rápido, no como la espada que tiran un golpe y se quedan ahí. Ellos recuperan rápido y mueven rápido, mira qué rapidez. Pero esa rapidez es difícil que yo me pueda acercar a él. ¿Qué hago? Intentaría yo, pienso, mantener la distancia. Como lo que pueda, una distancia que yo lo pueda mantener a raya, como que atosigo una fiera. Yo le buscaría las partes débiles. Él tiene huecos en la armadura. Yo sé que tiene huecos en la parte de la cara, en los pies, en los sobacos. Hay huecos que yo puedo pinchar ahí. Voy a buscar eso. Pero como digo, yo no tengo prisa, yo lo mareo. Como un compañero, es que nunca lucharíamos solos. Siempre vas en cuadrilla. Siempre vas con alguien, ¿no? Sobre todo serían familiares, amigos, hermanos. Vale. Ante una formación o ante un individuo solo, nosotros buscaríamos guardando las distancias y buscaríamos lejos, arriba, lejos, atosigando. Siempre buscando los huecos. En caso de un individuo pues de uno a uno, pues lo que intentaría sería marearle, cansarle y luego buscar uno de dos. O estoy de por él o estoy muy cerca. Cuando no me cansé de él, él no va a poder moverse. Pero yo me abrazo, a ver, ahí lo vamos a dar. Abrazo a él. No le doy movimiento. Por ejemplo, yo que la soy, anda. Esto el lazo, ¿eh? Vale, como hemos dicho antes, pues un mazo, un arma corta para combate cuerpo a cuerpo. Pues yo intentaría pegarle todo lo que pudiera a él para que él no pudiera manejar sus armas. Yo con mis armas cortas, buscarle los sobacos, buscarle ahí. Vale, mirad esto. Eso es lo que buscaría yo, pegarme él y buscarle ahí. Pero si le dejo esta distancia, él me va a machacar. Es o lejos o muy cerca. ¿O cómo? O buscándole por la parte de atrás los tendones, rasgando. Para eso tenemos un arma muy polivalente, especial para cima de combate. Este es el cuchillo de los abogados. Como los abogados, como cosas especiales. El cuchillo este sería para todo, para cocinar. Aquí tenemos el compañero que ha hecho artículos en revistas especializadas y ya saca provecho. Puede cocinar. Puede ser de escudo, paraba los golpes, ¿vale? Cortaba, tenía una punta bien afilada para buscar los huecos para meterse y luego, como han dicho los compañeros, yo aquí no hago nada. Y esto rompía huesos, Yo cargaba en las articulaciones, pegaba con toda la fuerza, hombros, rodillas, romperle los huesos. ¿Vale? Bueno, pues era para que vea la diferencia entre un caballero y una mugaba. Podríamos hablar de más cosas, pero creo que hace mucho calor. Y si hay alguna pregunta o algo, tanto ella como vosotros queréis hacer, más. ¿Has podido ver qué
esto está muy alejado. Como ya he dicho, estos individuos son recreadores, es decir, que llevan muchísimas horas de estudio buscando libros y rellenando esos huecos que desgraciadamente solo podemos suponer a través de la intuición. Así que si ahora tienen la oportunidad, y el sol, bueno, el sol no se va a ir a ningún sitio. Si tienen la oportunidad ahora, acérquense, pregúntenle los pequeños detalles que les puedo asegurar que es apasionante y se van a ir a casa con un buen recuerdo. Así que ya no me quiero ir sin despedirnos de nuestros amigos, los calatravos.